Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio informativo Guardia Nocturna Express. Aquí tenemos la mejor información que ocurre de noche, madrugada y al momento, contada en pocos minutos para que estén bien informados. Me da mucho gusto verlos a través de esta pantalla, saludarlos. Les deseo un excelente, excelente jueves 14 de octubre del 2001. Tenemos mucha información, 2021, perdón, 2001. 2021. Tenemos mucha información muy interesante para todos ustedes. Les cuento que pues es casi imposible, es misión imposible tener un Jeep o una camioneta 4x4 en esta ciudad. Y la mayoría han sido robados con violencia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Ver un Jeep es un peligro constante y prueba de ello es que día con día les damos a conocer los robos y los vehículos que pues sus dueños los buscan por haber sido asaltados. Esta vez, un robo más con violencia, y esto ocurrió en la calle Betabel y la avenida Paseo de la Arboleda, ahí por la zona del mercado de abastos en Guadalajara. Bueno, pues ahí balearon dos sujetos a un hombre, una persona que venía conduciendo el Jeep, y bueno, está lesionado y en estado grave. Nos enlazamos con Fernando Núñez, que nos tiene toda la información. Fernando, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Te saludo con gusto esta mañana desde las inmediaciones del mercado de abastos, donde ocurrió un crimen violento. Dos amantes de lo ajeno despojaron a un hombre de su vehículo. Aquí la información. El cruce de las calles Betabel y la avenida Paseo de la Arboleda, correspondientes a la colonia comercial Abastos en el municipio de Guadalajara, fueron el escenario de un violento crimen. Fue en las inmediaciones de los negocios comerciales del mercado de Abastos, donde dos amantes de lo ajeno abordaron a un hombre que recién se encontraba estacionándose en dicho cruce de calles. Lo amenazaron con un arma de fuego y tras exigirle entregar las llaves de su vehículo de modelo reciente, le dispararon en una de sus piernas, aun y cuando el afectado no habría puesto resistencia al robo. Luego de la violenta agresión directa, los delincuentes huyeron de la escena del crimen dejando al hombre lesionado en la vía pública. Tras hacer el llamado a la línea de emergencia 911, elementos de la policía municipal se trasladaron hasta dicho punto en donde confirmaron la veracidad del reporte, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de los servicios médicos municipales, quienes a su arribo y tras valorar a la víctima, lo trasladaron hasta un hospital privado donde recibiría atención médica. Su condición de salud fue reportada en estado regular. La escena criminal, en la que fue posible localizar la evidencia de un casquillo percutido de arma corta, quedó debidamente acordonada y resguardada por los uniformados, a la espera de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes serán los encargados de continuar con las investigaciones correspondientes. Así arrancamos con esta desafortunada noticia esta mañana, Jorge. Es el robo con violencia de un vehículo hacia un hombre que recién llegaba hasta este punto. Continuamos pendientes de lo que ocurre en la zona metropolitana de Guadalajara. Es el reporte. Gracias, Fernando. Y pues te viste muy educado diciéndoles los amantes de lo ajeno. Son unas ratas inmundas y sobre todo son unos desgraciados. Porque si la persona, el dueño del Jeep, no opuso resistencia, ¿para qué le disparan en la pierna? No puede ser. No puede ser posible. De veras que tanta maldad en la gente. Yo creo que esa gente en verdad se tiene que drogar para hacer eso, porque no ve un ser humano como un normal, ¿no? Que todavía le estás robando sus cosas, aventarle un tiro a la pierna. Es una cosa increíble. ¿Hasta cuándo van a terminar con estas bandas de ladrones y toda la inseguridad que tenemos los automovilistas y sobre todo el que se quiere dar el gusto de tener un buen vehículo o, en su caso, un vehículo Jeep y no se diga una camioneta 4x4. Todos son robados con violencia aquí en esta ciudad en donde está prohibido, al parecer, tener ese tipo de vehículos. La delincuencia no cesa en la zona metropolitana de Guadalajara. Elementos de la Fiscalía del Estado de Nayarit, fíjense, fueron despojados también de su vehículo. Llegaron a cargar gas a una gasolinera en Avenida López Mateos en la noche. Ustedes saben que es, pues casi imposible, ¿no? Cargar gasolina en la noche porque ahí te están esperando y es el mejor lugar para asaltarte. Si no te asaltan las bombas de la gasolina, te asalta los que te quieren robar tus cosas o despojar de tu vehículo. Bueno,
pues a estos elementos de la Fiscalía de Nayarit los trataron muy mal aquí en nuestra ciudad porque les robaron su vehículo y en su vehículo había armamento de alto calibre y equipo táctico. Ni siquiera la policía de otros estados se salva de la inseguridad aquí en nuestra ciudad y lo que ocurrió ahí en el municipio de Zapopan. Vamos con lo ocurrido de noche más. Ladrones armados sorprendieron a dos elementos de la Fiscalía de Nayarit que se encontraban repostando combustible en una gasolinera de Avenida López Mateos y La Calma. Todo sucedió algunos minutos después de que el reloj marcó las 10 de la noche. En el lugar, los peligrosos delincuentes despojaron a los elementos de un vehículo oficial, el cual contenía en su interior chalecos tácticos, armas largas, armas cortas y cargadores. Tras lograr su cometido, los asaltantes huyeron sobre Avenida López Mateos con dirección hacia Periférico Sur y los agentes en ese momento solicitaron ayuda a policías municipales de Zapopan. Ante la emergencia se montó un operativo para intentar dar con los delincuentes y recuperar el botín. No obstante, hasta el corte informativo se desconoce el paradero de los ladrones. En la Fiscalía del Estado de Jalisco se tomó conocimiento de este hecho y se iniciaron con las investigaciones. Además, se le brindó la atención necesaria y pertinente a los elementos pertenecientes al organismo homólogo. El modus operandi en el que se realizó este atraco se ha visto repetido en recientes meses. En algunos casos, incluso ha derivado en el asesinato de las víctimas que se resistieron al robo. De la delincuencia nadie se salva, y que esta afecte irónicamente incluso a la misma autoridad, como hemos constatado en recientes días, únicamente vislumbra el peligroso panorama que se vive actualmente en el estado. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Guardia Nocturna. Se dice que los elementos de la fiscalía fueron a la Fiscalía de Jalisco a levantar su denuncia y los tuvieron 4 horas sentados hasta que los atendieron y bueno, apenas ahorita en la mañana pudieron abrir la carpeta de investigación. No se crean. Imagínense, si son elementos de la Fiscalía del Estado vecino, en 5 segundos está la denuncia. Y los rateros, los ladrones, los huevones, aunque me regañe el señor productor, déjenme decirlo así, porque no es más que eso, se ponen también creativos, quieren robar de distintas formas, no solamente asaltando, no solamente con violencia, también hay rateros que son inteligentes y de vez en cuando se ponen creativos. Es el caso de estos tipos que están robando tarjetas en cajeros automáticos. Estos delincuentes son conocidos como talladores y este es el modus operandi y nos lo cuenta Aldo González. Los últimos días se ha dado a conocer diferentes modus operandi en diversos sectores que han afectado a la ciudadanía. En esta ocasión, te presentamos el robo de tarjetas en los cajeros automáticos de la zona metropolitana de Guadalajara. La manera de operar de estos delincuentes es la siguiente. Primero, uno de los sujetos se acerca al usuario que está realizando retiros o movimientos en cajeros automáticos y les menciona que el chip de su tarjeta está sucio, por lo que les piden el plástico y simula que lo están limpiando para después entregar una tarjeta diferente a la original. Posteriormente, se retiran del sitio. Mientras el usuario hace uso del cajero, otro cómplice permanece en las instalaciones y observa el momento en que la víctima ingresa su número de identificación personal. Una vez teniendo esa información, realizan retiros de dinero con la tarjeta que previamente intercambiaron. Dentro de las investigaciones de la Fiscalía del Estado, detectaron que son aproximadamente de 2 a 3 personas quienes participan en este robo. La Dirección de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía del Estado realiza constantes operativos preventivos en diversas sucursales bancarias para inhibir el robo de cuentavientes en la modalidad denominada como talladores. Asimismo, exhortan a la población no recibir ayuda de personas ajenas a la institución bancaria cuando realicen algún retiro o movimiento en algún cajero automático de la sucursal elegida. Reportó Aldo González. Guardia Nocturna. Y en más información y pasando a otro tipo de noticias, les cuento que esta mañana ocurrió un fatal choque en carretera Morelia. Un motociclista murió al impactarse con un tráiler que salía de una empresa y se incorporaba a la vía.
Además, hubo otros autos involucrados. Esto sucedió en el circuito metropolitano sur y todo se debió a la poca visibilidad por la densa neblina. Una densa neblina que nos arropó esta mañana de jueves. Buen día, Jorge, te saludo desde el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde ha ocurrido un desafortunado percance en el que una persona ha perdido la vida. Aquí te cuento la información. Un fatal accidente en el que se vieron involucrados al menos 3 motocicletas, un vehículo particular, una camioneta y un tractocamión ocurrió la mañana de este jueves sobre el circuito metropolitano en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La impresionante neblina sería el principal detonante para que ocurriera el aparatoso percance múltiple en la población de Santa Cruz de la Loma. Según la versión brindada por las autoridades y los servicios de emergencia, el tractocamión intentó utilizar un retorno de la zona y fue entonces cuando una motocicleta se proyectó a alta velocidad contra la caja seca del pesado vehículo, que terminó invadiendo los carriles de alta velocidad de ambos sentidos de la vialidad. Posteriormente, una camioneta, un vehículo particular y 2 motocicletas más sufrirían el mismo destino. De un segundo a otro, la poca visibilidad los llevó a sufrir el aparatoso percance. De inmediato, múltiples llamadas fueron realizadas a la línea de emergencia 911, al arribo de elementos de protección civil y bomberos, así como los servicios médicos municipales y uniformados. Se logró confirmar que un joven de 25 años de edad que tripulaba su motocicleta había muerto debido a la gravedad de sus lesiones tras la fuerte colisión. 3 hombres más resultarían con lesiones leves, por lo que decidieron firmar los desistimientos médicos y esperar a su aseguradora. Cabe señalar que el conductor de la camioneta y el conductor del vehículo de carga pesada abandonaron el lugar del accidente antes del arribo de las autoridades y que uno de los conductores de motocicleta decidió retirarse del lugar a bordo de su vehículo. El lugar del percance, en donde se encontraba el cuerpo de la víctima, fue debidamente resguardado por los uniformados a la espera de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes serán los encargados de realizar las investigaciones correspondientes, así como la presencia de personal forense, quienes serán los encargados de realizar el levantamiento y el traslado del cadáver al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia de ley. Es lo que ocurre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jorge. Ya las autoridades se encuentran en la búsqueda de los conductores que abandonaron el lugar del accidente. Es el reporte. Triste, triste y fatal desenlace. Qué peligroso es manejar con esta neblina. Y bueno, si no es neblina, es lluvia, es todo, pero es una responsabilidad. Y hay que cuidarse mucho al manejar. En otros temas, les cuento que pues la violencia que está desbordada en el municipio de Tlaquepaque se hace notar día con día. Ayer, al interior de una finca ubicada en la colonia Santibáñez, fue localizado el cadáver de un hombre que habría sido ejecutado a balazos. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Esta mañana te saludo a ti y a los seguidores de Guardia Nocturna Express. Y esto para informarte que la tarde del día de ayer en el municipio de Tlaquepaque se registró un macabro hallazgo. A continuación te cuento todos los detalles. La tarde del día de ayer fue localizado al interior de un domicilio el cuerpo de un hombre mismo que presentaba varios impactos de arma de fuego. Tras recibir el reporte a las líneas de emergencia donde se informaba sobre el macabro hallazgo, fue que de inmediato se movilizaron elementos de la policía de Tlaquepaque, quienes a su arribo confirman que al interior de un domicilio se encontraba el cuerpo de un hombre mismo que se encontraba inconsciente, por lo que se solicita la presencia de servicios médicos municipales, quienes a su arribo confirman que la persona ya no cuenta con signos vitales y que por lo menos presentaba 4 heridas causadas por proyectil de arma de fuego. Buenas tardes, nos informan vía radio de un masculino lesionado por arma de fuego, inconsciente el mismo. Al arribo de la unidad se localiza un masculino de aproximadamente 29 años, el mismo de complexión delgada, tez moreno claro, el cual se localiza en una de las habitaciones inconsciente, presenta el mismo, al parecer, 4 impactos de, producidos por arma de fuego. En lugar se localizan al momento 4 casquillos. Esto en la segunda habitación del domicilio. Al momento ningún vecino quiere aportar datos, ya la policía investigadora está haciendo lo correspondiente para en la indagatoria en relación a los responsables. Los hechos ocurrieron sobre un domicilio ubicado en la calle Gardenias a su cruce con Margaritas y la calle La Garita en la colonia Santibáñez del municipio de Tlaquepaque.
En el lugar fueron localizados 4 casquillos, mismos que serán integrados por parte de elementos de la fiscalía como evidencia a una carpeta de investigación. Por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fueron los encargados de documentar la escena del crimen para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo y realizar su traslado hasta la morgue metropolitana. Fue uno de los hechos de inseguridad que ocurrieron el día de ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Regresamos los micrófonos al estudio. Muy completo tu reporte, Edgar Rodríguez. Muchas gracias. Y ahora nos enlazamos con Armando Villarreal, porque también la tarde de ayer fueron encontrados 2 cuerpos de pertenecientes a 2 hombres en la colonia Loma Bonita Ejidal, también en este municipio violento de Tlaquepaque. Adelante, Armando. Jorge, con el gusto de saludarte y saludar a nuestros seguidores de Guardia Nocturna Express. Comentarles de una jornada violenta la tarde de este miércoles, ya que en la privada Orquídea y la calle Cobre, en la colonia Loma Bonita Ejidal, se generó el reporte número de emergencias de una agresión a balazos al interior de una bodega, en donde al arribo de autoridades de la Fiscalía de Jalisco se corroboró que al interior de este domicilio localizaron a 2 hombres lesionados por arma de fuego. Uno de ellos ya no contaba con signos vitales. El segundo fue trasladado por paramédicos de servicios médicos a recibir atención en un puesto de socorros. Posteriormente no resistió las lesiones ocasionadas por los proyectiles de arma de fuego. Murió en el puesto de socorros. De las investigaciones hizo cargo personal de la Fiscalía de Jalisco, quienes acudieron como primeros respondientes para realizar las indagatorias y la fijación de indicios en torno a este hecho delictivo. Nadie pudo aportar datos de los agresores. Sin embargo, comentarte que hubo muchísimo hermetismo por parte de autoridades, por lo que no se supo a ciencia cierta cuál fue el móvil de esta agresión. Todo apunta a que fue con tintes de ajustes de cuentas del crimen organizado. Hechos delictivos, Jorge, que siguen empañando la imagen del municipio de San Pedro Tlaquepaque. ¿Qué es el reporte? Sin duda, Armando, sin duda, un municipio que pues debemos de tenerlo en la mente como el pueblo mágico de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara para todo el país. Y bueno, esto es simplemente un municipio de los más peligrosos de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Y ahora vamos a ver lo que pasó en al director del Centro de Reinserción Social, mejor conocido como el Cerezo de Colima. Fue asesinado esta mañana y Jessica Salinas nos tiene la información. La madrugada de este jueves 14 de octubre fue asesinado a balazos Román Buenrostro Campos, director del Centro de Reinserción Social Cerezo de Colima, estado vecino del nuestro. De acuerdo con los medios locales, fue en la colonia Villa Flores 2 de Villa Álvarez que en una vivienda donde se encontraba el director y sus escoltas, ubicada en calle Cuarzo y Lapislázuli, un comando armado llegó a irrumpir la finca y atacó a todos. Los escoltas repelieron la agresión. No obstante, las balas alcanzaron a Román y murió al instante, así como a uno de sus escoltas, y también a uno de los agresores. Esto sucedió aproximadamente a las 2 horas de la madrugada y hasta el momento autoridades no dieron a conocer el móvil del crimen. Informó Jessica Salinas. Guardia Nocturna. Vamos con la cifra de las personas que han sido asesinadas con violencia aquí en la zona metropolitana y el estado de Jalisco. Ustedes saben que llevamos este recuento para saber cómo va la violencia y cómo repercute en vidas que se han perdido. Estos son los otros datos, los muertos en Jalisco. Saludo a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí. En breve estaré leyendo algunos saludos, los que alcance y los que estos superlentes me dejen ver. Muchísimas gracias. Mientras tanto, les cuento que tenemos el video viral para todos ustedes. Y es que de una manera violenta es como los motoladrones están asaltando en el municipio de Tonalá, específicamente en la Jalisco, en la colonia Jalisco. Imagínense. La Cralisco.
Esta ocasión, una cámara de seguridad logró captar el momento en el que despojan de sus pertenencias a varios jóvenes para finalmente escapar en caravana. Es así como llegan la jauría de pues, motociclistas, motoladrones, roban, asaltan, golpean, etcétera, a las personas y salen huyendo en manada. Así es como sucede. El otro día también quisimos cargar gasolina y bueno, vimos que llegaron un montón de motociclistas y mejor vámonos. Muchos de ellos sin casco, creo que les decían los Bryans o algo así. Imagínense, imagínense cómo se pone uno cuando ve pues un montón de estos motociclistas de baja cilindrada, jóvenes, menores de edad en su mayoría y sin casco, tomando cuando van conduciendo, etcétera. Y la autoridad, la policía. ¿Cuál policía? ¿La que está en honores a la bandera ahorita? ¿La que está en eventos? ¿O la que verdaderamente está en las calles? ¿O deberían estar en las calles vigilando y reduciendo los índices delictivos? Seguimos entonces con más información. Voy a los saludos. Gracias a Berna Román Guevara, Rubén Gonver, Alfonso Río, Silvia Delgadillo, Eduardo Galvez, también a Sandy Haditsu, Carlos Montes, Javier Yaco González, Martín Rodríguez, que le chocan los cordones amarillos, nunca resuelve nada, lo que me pregunto, y si sus cámaras fabulosas que hay, digo, porque ayer encontraron a una persona que atropelló en López y murió una niña, y estos le sacan, ¿o qué? Buen punto. ¿Qué onda con las cámaras? ¿Qué se hace con lo que hay en las cámaras? David García y las cámaras, ¿dónde están? Igualmente, Alejandra Estela Ross, qué vergüenza le da Jalisco, dice Alfonso Río, saludos, Alba Rosa, Morena Juárez, Fernando Romero Franco, gracias a todos ustedes, Alan García, igualmente para Fernando Negrete, buenos días desde Villa Purificación, gracias, qué bueno que nos ven en muchos puntos del estado de Jalisco y en otros lugares más. Cintia Ramírez, Ana Rosa Aguilar, Agustín Murillo Tobar. Aquí en Jalisco no hay seguridad, dice, muchísimas gracias. También saludos a Sandy, a Rosalba Fernández, a Leticia Pérez Villegas, Laura Valdés, Carlos Gallardo, Graciela Hernández, Alberto Murueta, gracias. Gracias, de regreso más adelante a ver unos saludos, porque si no luego también se me enojan que no hay noticias, puro saludo. Trabajadores de mi macro periférico se encontraban balizando los carriles a la altura de acueducto. Fueron sorprendidos cuando un suru los impactó a exceso de velocidad en cuando iban en su vehículo. Vamos a la información, lo ocurrido de noche a madrugada. Sobre los carriles de periférico a la altura de acueducto en el municipio de Zapopan, ocurrió a las 2 de la madrugada el fuerte accidente que te presento en las imágenes. En el lugar, trabajadores que se encontraban realizando el balizado para los nuevos carriles exclusivos de mi macro periférico fueron sorprendidos por el conductor de un Suru que circulaba a exceso de velocidad y que impactó brutalmente a su camioneta de redilas en la parte trasera. Tras el fuerte impacto, el Suru terminó totalmente destruido, pero a pesar de que los fierros terminaron retorcidos, el conductor, aunque sufrió importantes lesiones, salvó la vida. Tres de los trabajadores que se encontraban laborando en el lugar, dos de ellos a bordo de la camioneta de redilas, sufrieron algunas lesiones menores que fueron atendidas por paramédicos municipales. Todo se debió a que aparentemente el joven causante manejaba cansado o distraído, pues este manifestó no haberse percatado de las obras que se realizaban en ese lugar aquel momento. Varios reportes llegaron al 911 y los cuerpos de emergencia acudieron al lugar de los hechos en minutos. En el sitio, paramédicos brindaron atención de primeros auxilios al joven que, a pesar de ameritar ser llevado a sala de urgencias, este desistió a los servicios médicos municipales, pues indicó que preferiría esperar a la aseguradora para el pase médico. Finalmente, las respectivas aseguradoras se hicieron cargo de los daños materiales y los vehículos involucrados fueron retirados del lugar. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Guardia Nocturna.
Vamos a hacer un enlace inmediatamente con nuestro compañero Fernando Núñez. Atención, en un predio cercano a la colonia San Juan de Tlaquepaque fue asesinado un hombre. Esto acaba de ocurrir, repito, otra vez en Tlaquepaque. Adelante, Fernando. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, te saludo desde el municipio de San Pedro Tlaquepaque, es precisamente en la colonia San Juan, donde nos hemos trasladado luego de que fuera reportado a la línea de emergencia 911 el macabro hallazgo de un hombre ya sin signos vitales, esto junto a la maleza. Comentarte que este punto es de difícil acceso, incluso para los vehículos. Los cruces más cercanos son Camino Real a Tlaquepaque, en su cruce con la calle Limón. Es prácticamente a unas cuantas casas de este cruce de calle sobre caminos de terracería en una zona aparentemente de barranco donde fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia. Hasta este punto se han trasladado ya elementos de la policía municipal, quienes están entrevistándose con las personas cercanas a la zona donde fue localizado el cuerpo sin vida de este hombre. Al mismo tiempo que agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco se encuentran ya en este punto realizando las investigaciones correspondientes. Te repito, los puntos más cercanos están prácticamente a cerca de 2 minutos. Va incluso llegando en estos momentos paramédicos de los servicios médicos municipales de la Cruz Verde de Tlaquepaque, quienes han sido llamados para corroborar a manera de protocolo el deceso de la víctima. Se trata de un hombre con huellas de violencia, el cual se encuentra junto a la maleza en estos caminos de terracería en la colonia San Juan, correspondiente al municipio de San Pedro Tlaquepaque. Estaremos pendientes, por supuesto, de toda la información completa por parte de las autoridades y de los servicios médicos municipales. Sin embargo, puedo adelantarte ya que se trata de un hecho confirmado. Es un hombre ya sin signos vitales en la maleza, en estos caminos de terracería en la colonia San Juan. Es el reporte, Jorge. Buen día. Vale, estaba sobre la maleza. Este es un masculino de aproximadamente 20, 25 años de edad, complexión delgada, el mismo pantalón en color azul de mezclilla, tenis negros, camisa azul con estampado floreado. El mismo ya corroborado por servicios médicos, no cuenta con signos vitales. Al momento, para no manipular el lugar de los hechos, se desconocen las causas con relación al fallecimiento de esta persona. ¿Los vecinos de la zona son los que hacen el reporte? ¿Refieren ellos a haber visto algo? Esto, recibimos un llamado vía telefónica a la cabina. Al arribo del lugar no se localiza a alguna persona. Se hace la inspección sobre la maleza y el lugar que se había referido, esto por la denuncia vía telefónica a nuestra cabina, localizando al masculino ya referido. ¿Es de difícil acceso la zona donde está el cuerpo? ¿Se necesitará el rescate de Protección Civil o bomberos, o sí se puede trabajar en la zona? Sí se puede trabajar, debido a que es un camino que al parecer usan constantemente las personas que evitan por la cercanía. Entonces, hasta el momento se desconoce si es vecino de aquí del lugar. Se desconoce al momento. Gracias. Gracias. Gracias, gracias por la información, estimado Fernando. Ya hicimos el enlace y, bueno, pues tuvimos ahí lo dicho por servicios médicos municipales. Es así como está la cobertura en estos momentos. Repito, en San Juan, en la colonia San Juan, en Tlaquepaque, otro asesinato más que está pasando con Tlaquepaque. Y, bueno, ahorita que no hay presidente municipal, sigue un interinato porque, pues, volvieron a convocar a elecciones. Así es que la cosa está que arde ahí en este municipio de Tlaquepaque. Qué tristeza que las cosas estén así. Saludo a los que nos ven en esta transmisión. Carlos Olvera, Belinda Rubalcaba Sánchez. Dice que saludos, gracias. Cantú Flores, Rosy Ramírez, Luz Bella Mendoza, Edith Mariela Gallardo, Diana Cuellar, también Javier López Rojo, Carlos Olvera, Leticia González, Ricardo Velasco Gutiérrez, que nos ven y nos escuchan en Guardia Nocturna. José Guadalupe Luna, Abigail Sandoval, gracias. Y aquí en la frecuencia de Tráfico ZMG, Magui Saucedo, QM, José Osvaldo Martínez Magaña, saludos. Mario Hugo Ruiz, Francisco Javier Rodríguez Rentería, Cristian Razo, Morena Juárez Juárez, Alex Mora, Rosalba Fernández, Lourdes López, Montse BZ, Davis García, Francisco Zavala, dice: pinches huevones, rateros, hijos de su tal por cual, pónganse a trabajar, cobardes, dice Francisco, yo no lo dije, yo no leí. Luego me regañan, Maite González, José Osvaldo Martínez Magaña, Moni
y Zavala. Gracias a todos ustedes por conectarse. Y si alguien no alcancé a leer, que me disculpe, son muchos mensajes. Y pues aquí nos da mucho gusto que nos escribas, aunque tenemos que avanzar porque el tiempo apremia. Y vamos ahora con el clima, de la mano de los expertos meteorólogos de la Universidad de Guadalajara. Hola, muy buenos días. La situación meteorológica es la siguiente. Los remanentes de lo que fue el huracán Pamela ya se encuentran ocasionando algunas tormentas en Texas. Interactuó con un sistema frontal que se lo llevó hacia esta zona y pues ya comienza a observarse una disminución significativa en el ingreso de humedad de ambos litorales hacia nuestro país. Ya nada más queda una delgada franja que podría ocasionar algunas lluvias aisladas, principalmente hacia la zona costera. Se tiene una onda tropical que está frente a costas de Guerrero y Oaxaca y va a dejar algunas lluvias en estados del sur en las próximas horas. Y pues mientras tanto, para la zona metropolitana de Guadalajara hoy estaremos observando un día mayormente soleado con pocas nubes. También se espera pocas nubes durante la noche y madrugada, además de un muy ligero descenso en la temperatura. Y pues ya se acerca el final de la temporada de lluvias y pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros amigos meteorólogos de la Universidad de Guadalajara que siempre nos tienen muy, muy bien informados. Saludos a Chequi Alvarado, Edwards Godoy, dice saludos a todo el equipo. Gracias a todos los que nos comentan, los que nos escriben, los que nos mandan saludos. Recuerden que más tarde estará Ramiro Scotto, 2:30 de la tarde, con la información más a detalle de lo que les informamos aquí y lo que acontezca durante el día. Ramiro Scotto estará en la primera emisión de Tu Noticiero y mi compañera Edith Díaz de León, que cierra estos espacios informativos 8:30 de la noche con lo más importante acontecido durante el día. No te lo pierdas, aquí en esa misma frecuencia, Tráfico ZMG y Guardia Nocturna y otros proyectos más que retransmiten nuestros noticieros para que ustedes estén informados aquí en las redes sociales. Un saludo también a todos los que nos ven y escuchan desde YouTube. Es momento de despedirnos. Yo les agradezco el honor de su atención y les deseo que tengan un excelente jueves. Soy Jorge Belletti. Nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto.